para máquina mía. Ok, vente, vamos. Pues yo estaba en la casa deprimida, triste, con ansiedad, no hacía nada, a veces me lloraba. Mi esposo estaba ahí conmigo, pero siempre estaba afuera, en el patio haciendo algo. Él no se daba cuenta de lo que pasaba por mí. We all know how awful loneliness can feel, but for older adults, isolation and loneliness can have devastating effects on their health. That's why last year, United Way's Community Fund invested over $1.4 million into programs that address the specific needs of older adults. These are programs that keep people fit, socially active, healthy, and well-fed. Y sí sabía de UCC, pero no podía venir porque no tenía la edad. Pero rápido que cumplí la edad, corrí para acá y me apunté. Al principio me sentía como extraña, tú sabes, porque no conocía a mucha gente y no sabía qué iba a hacer ni qué iba a pasar. Pero después pues me fui acostumbrando y seguí conociendo a la gente y metiéndome en las cosas, a hacer algo. Después quitaron, no quitaron a Canva, pero se apagó un poquito y vino el taller de costura. Y ahí me gustaba. Pero yo no sabía hacer nada, 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 nada. Y entonces me dijeron que había una maestra. Yo dije, ay, yo quisiera, porque siempre se fue mi sueño hacer algo. Y me encanta estar ahí, disfrutando con todas ellas y los de afuera también. A todos los quiero mucho. Sí, este yo lo hice para un fashion show, pero nunca lo usé. Pero ahora lo uso para pasear. Me ha hecho unos cuantos. Estoy haciendo diferentes cosas y aprendiendo diferentes cosas. Ya los hijos míos me dan hasta ropa para arreglar, mami, arréglame esto. Y yo, ay, qué bueno. Me pongo contenta que soy útil para algo. Antes no me sentía útil. Me la hizo feliz porque me tienen ocupada. Tú sabes, me ponen a hacer cosas que son útiles para mí, para los demás. Desde el staff hasta los niños que estamos, todo. Son bien amables, bien buenos. Si le pasa algo a uno, ellos cogen. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? No dejan de caer a uno en depresión. Especialmente las de mi cuarto, que yo estoy más tiempo ahí en costura. Ya me conocen. Si ya me ven triste, no, no te quiero ver triste. Vente para acá, pon música. We all know that the medical needs and the nutrition needs of seniors are so important for their health and well-being, but we also know that socialization is equally as important. And United Way, the United Way programs really help provide socialization aspects for seniors to keep them from being isolated and keep them part of their community so their overall health is really supported. Last year, nearly 13,000 people, just like Ramona, used these programs. Without your gift to United Way's Community Fund, many of these programs wouldn't have the means to continue to exist. Yo le sigo diciendo a la gente que están en las casas también que aprovechen porque esto es una oportunidad que nos da el gobierno de participar en estas cosas y nos ayuda personalmente porque como estamos todo el día acá haciendo algo, en la casa tampoco tenemos muchos gastos.